Bienvenidos además a su canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente España por primera vez desde 1936 ha sido requerida por impago técnico. El fondo Blasket se ha dirigido a los bancos alegando esta cláusula, la cláusula de impago por parte de España para que se le embargue deuda pública, en concreto bonos. Algo tremendo, previsible, desde luego, por la política que están llevando todos nuestros gobernantes en los últimos años. Y lo vamos a analizar ahora. Tengo parte de esa carta, que os la voy a dejar, por supuesto, abajo en la descripción del vídeo, con el requerimiento formal declarando a España en default, o sea, en impago técnico. Venga, vamos a ello. Bien, nos encontramos en una situación para mí de una extraordinaria gravedad, porque esto no había ocurrido desde 1936. Tampoco es de extrañar, porque tenemos unos políticos absolutamente ignorantes y absolutamente dilapidadores del dinero público. La deuda pública se ha disparado, el gasto público se sigue disparando, cada vez hay más y, por supuesto, el momento en el cual empezaran a llegar los impagos tenía que llegar. En concreto, el fondo Blasket ha declarado en impago técnico y ha opuesto una cláusula de impago técnico frente a España para que se nos embarguen bonos y deuda pública. Este requerimiento se ha realizado al Chase Bank. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, ocurre porque se han incumplido compromisos relativos a las renovables que adquirió Zapatero. Y luego Rajoy dio unos recortes que han propiciado múltiples demandas frente a España por la inseguridad jurídica absoluta que estas demandas las ha perdido España casi en su totalidad. Al impagar, ahora empiezan las ejecuciones. La carta de Blasket, del fondo Blasket, dice que España es el país más moroso del mundo después de Venezuela. Así lo dice textualmente, después de Venezuela. También dice que solamente había ocurrido en Europa con Grecia en el año 2015. Que la situación es gravísima y que por lo tanto requiere la ejecución de deuda pública española por impago. Como digo, esto es gravísimo, sobre todo porque creo que es el primer paso de un camino hacia el que vamos. Nadia Calviño, por supuesto, ha salido presta a desmentir todo esto, pero la deuda no se paga. Chase es un banco que obviamente tiene unos bonos de España y lo que hace Blasket es pedir la ejecución. La ejecución para que se proceda al pago de la deuda que tiene España. ¿Sabéis que esto, vuelvo a explicarlo y lo explico ahora ya un poquito más extendido, viene por el tema de las renovables que Zapatero, por supuesto el bueno de Zapatero, nos ha dejado aquí una losa gigante porque prometió subvenciones millonarias, pero luego eso no se ha podido pagar, ha sido imposible pagarlo. Y el ministro, el ínclito ministro Pablo Sebastián, intentó pegar el recorte y no pudo. Recorte que al final dio Mariano Rajoy, propiciando que obviamente se demandara a España en la jurisdicción internacional por incumplimiento de aquello a lo cual se había comprometido. Y se dice también en la carta que hay una inseguridad jurídica en España. ¿Por qué? Pues por lo que hizo Zapatero, luego se ha intentado cambiar, se ha cambiado y se prometió una cantidad de dinero en relación a las renovables que luego se ha recortado arbitrariamente. Luego se dice que en España no hay inseguridad jurídica. Y ahora el gobierno de Pedro Sánchez, por supuesto, no paga la deuda. Inseguridad jurídica, estado moroso y nos llevan a la absoluta ruina. En mi opinión esto es gravísimo. Pero fijaos que la deuda pública de España
ya está desbocada. Es algo absolutamente impagable. Supongo que ya lo sabéis. No sabemos exactamente cuánto es, porque nos engañan con las cifras. Aparte hay un pasivo circulante. Pero estamos hablando que puede ser 1,5 billones de euros. Una auténtica barbaridad. Debemos como 30.000 euros por español, más o menos, ¿eh? Hablo en cifras aproximadas, ya que, como digo, con exactitud no podemos saber lo que España debe. Y esto supone que, además, como nosotros debemos toda esta ingente cantidad de dinero, que por cierto supera con mucho el PIB de España en un año, esto es impagable, o sea, no se puede pagar. Y ahora con la subida de tipos de interés, ya sabemos que esto va a ser una auténtica debacle. ¿Y por qué? Porque la deuda pública, de repente, se disparó, sobre todo cuando Mario Draghi empezó a inyectar dinero comprando deuda pública. España le compró, yo creo que como 400.000 millones de euros aproximadamente. Bueno, y la deuda pública aumenta y el gasto público aumenta. En ningún momento el Estado español, con los políticos que tenemos, que son corruptos y además son personas que dilapidan nuestro dinero público, en ningún momento han conseguido reducir, sino al contrario, la deuda pública. Ahí tenéis el gráfico en el cual podéis ver el crecimiento exponencial de la deuda pública. Es importante decir que no tenemos moneda, supongo que lo sabéis. No tenemos moneda porque nuestros políticos decidieron que no tuviéramos moneda. Esto significa que todo lo que debemos lo debemos en una moneda ajena. Una moneda que nosotros no podemos emitir, lo cual nos sitúa en una posición de absoluta debilidad. Una debilidad total, y esto supone que hemos vendido nuestra soberanía a los tenedores de la deuda. Nosotros ya no somos soberanos. El país, podemos decir, que se ha vendido a aquellos que han comprado la deuda, porque se ha emitido en cantidades, como digo, ingentes. ¿Y esto qué es lo que ocurre con ello? Que si fuéramos simplemente amas de casa, lo entenderíamos perfectamente. Si nosotros tenemos, bueno, amas de casa no, que me van a decir que soy un machista. Amos de casa. Si fuéramos amos de casa, o me da igual, o si fuéramos pequeños empresarios, o si somos personas normales, sabemos de cuánto dinero disponemos porque sabemos lo que ganamos. Entonces, se trata de no gastar más de lo que ganas. Es que es muy sencillo. No gastas más de lo que ganas y así no te endeudas. A pesar de que, bueno, tal y como están las políticas hoy en día, te obligan a endeudarte. Pero bueno, esto ya es otra cuestión que trataremos en otro momento. ¿Pero qué han hecho nuestros políticos? Tengo esto y gasto esto. Sobre todo, obviamente, en los privilegios de una clase política exponencialmente y artificialmente disparada, sin ninguna utilidad. Y luego, claro, todo ese gasto hay que pagarlo. ¿Cómo lo hacen? Primero, apretándonos cada vez más, con cada vez más y más y más impuestos, más presión fiscal, que hace que cada vez nosotros dispongamos de menos de nuestro dinero, y a través de el endeudamiento. Fijaos que aproximadamente una persona que gane una media, pues no lo sé, de 40.000 euros, imaginaos, sobre esa cifra puede estar pagando alrededor del 60% o el 70% de lo que gana en impuestos. Si ganas menos, pues igual paga solamente el 50%, con suerte. Daos cuenta de que no solamente pagamos lo que sale en el IRPF, que es un porcentaje que puede variar entre, bueno, pues dependiendo, hasta el 48%, dependiendo de lo que ganes. Es que luego, después de haber pagado eso, sobre todo lo que hagas, pagas como mínimo el IVA. El 21% de IVA es lo habitual, pero puede ser que mucho más, porque hay cosas que tienen más impuestos, como el carburante, que pagas el 21% de IVA, y luego el impuesto de hidrocarburos, con lo cual, pues bueno, más de la mitad del precio del carburante son impuestos. Esa mitad que pagas de impuestos se suma a lo que ya has pagado previamente en el impuesto de la renta de las personas físicas. Y va, bueno, luego si tienes el coche, pues ya sabes, pagas el impuesto de matriculación, el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica por el mero hecho de tenerlo, por comprarlo, por venderlo, por tenerlo, pagas por todo. O sea, es absolutamente insufrible cómo nos exprimen. Bueno, pero más allá de que nos expriman como ovejas, la cuestión es que han disparado, a pesar de exprimirnos, y ya casi no nos pueden exprimir más, la deuda pública. Y ahora entramos en el primer impago desde 1936. Vuelvo a insistir, la situación, en mi opinión, es gravísima. Bueno, compañeros, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribíos con campanita, hacedos miembros del canal si os gusta mi contenido y me queréis apoyar. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.